Buenas noches. El presidente Macri anunció someramente, sin entrar a fondo en los detalles, una decisión de reformas variadas, de índole diversa. ¿Podrían priorizarse por la importancia a nivel nacional las reformas laboral, la tributaria, la de la justicia, entre otras? Con respecto a la reforma laboral, se anticipó, por el viento en contra que venía, a decir que no, se da lo que dicen algunos, que está destinada a explotar al trabajador con muchas horas de trabajo, sino que por el contrario dice que esa reforma apunta a permitir mejores condiciones para el trabajador y que haya más fuentes de trabajo. Esto es para analizar a fondo. Lo importante del caso es que la reforma la quiere hacer con consenso amplio, entiéndase con la presencia de la CGT, del empresariado entre otros sectores y del gobierno, obviamente. La reforma tributaria sí que merece ser atendida a fondo, porque ahora hay impuestos insólitos. Número uno, impuesto al ingreso bruto. Es el impuesto al tonto. Por ejemplo, cuando Juanita Bonemesón van al supermercado y compran un producto X, le aplican el 21% de ingreso bruto y el 11% de ingreso bruto. Entonces Juanita y Maxi están garpando, como dice mi barrio, están pagando 32% de sobreprecio. El IVA, que era más bajo y temporariamente, como se dice en la Argentina, fue aumentado, se quedó para siempre el 21%. Y hay que aguantar a un impuesto insólito como el de ingreso bruto, que en un producto cualquiera, una botella de gaseosa, equivale al 11%, 21% de IVA, 11% de ingreso bruto, 22% que pagamos más caro. Hay otros impuestos, hay otros tributos que hay que analizar. Claro, hay una realidad. Soy un obsesivo por ser justo. Ya dije yo, que en Argentina, que en el periodismo hay dos mentiras, una vieja y una nueva. La vieja, el periodismo objetivo. La nueva, el periodismo militante. El periodismo objetivo no existe, pues yo soy un sujeto, no un objeto. Y los mis colegas son sujetos, es subjetivo. Entonces usted me podrá preguntar, ¿y cuál es el periodismo honesto, entonces decente? Cuando el periodista es un obsesivo, con elogiar lo elogiable y criticar lo criticable, aunque tenga que elogiar a alguien que odia y aunque tenga que criticar a alguien que ama. ¿Se entiende? Y yo me manejo en esa línea. No hay periodismo más decente. Y el periodismo militante no existe. El periodista milita en el periodismo. El que hace periodismo militante, como Brancatelli, hace militancia, no hace periodismo. ¿Está? Entonces, a mí me nace decir ahora, con respecto a la realidad nacional heredada y desarrollada por este gobierno, que hay un enorme problema que va a tener que encontrar la solución del gobierno para la reforma tributaria. Porque si bien hay que eliminar impuestos, y eso va a derivar obviamente en un descenso de los ingresos, también hay que tener en cuenta que hay un déficit fiscal enorme. El pueblo en general, el hombre de a pie por ahí no se detiene a pensar, ¿qué es el déficit fiscal? Es muy simple, don Pedro, doña Carmen. El déficit fiscal es cuando el dinero que entra al Estado es menor que el que sale. El gobierno que se fue tuvo virtudes y defectos. Virtudes y defectos. Los defectos incluyen algunas partes que lo está atendiendo la justicia, juzgando y condenando cuando corresponda a quienes merezcan eso. Entre los defectos están esos. Las virtudes fueron varias. Pero un defecto, una deficiencia en función de gobierno, fue no darse cuenta, o no querer darse cuenta, Cristina Fernández, que el déficit fiscal
nos agobiaba, crecía, crecía, crecía. ¿Por qué? Por subsidios desmedidos a colectivos, trenes, planes, luz, gas, agua. Yo cuando iba a pagar la luz, o el gas, o el agua, me daba vergüenza. Pagaba chanchi palito. Y, obviamente, el boleto colectivo también lo pagaba con vergüenza. ¿Cómo hizo Cristina para bueno, eso produce inflación. Vino la inflación producida por el déficit fiscal. Trató de frenar la Cristina, enjugarla, fabricando dinero, que produjo más inflación. Más inflación. Ahora la solución no es la mejor. No aplaudo que el gobierno se endeude. Creo que es menos grave que fabricar dinero, pero no es la solución, ni mucho menos. Entonces el gobierno tendrá que ser mandrake, o por ahí habrá cerebros que lo puedan solucionar, para achicar, eliminar ingresos, por eliminar impuestos, y querer achicar al mismo tiempo el déficit fiscal. Y la reforma del Poder Judicial, cuanto antes. Es digno de reproches y crítica a la justicia. Viene de hace años actuando muy mal, muy mal. Son dependientes del gobierno de turno. No actuaban durante el gobierno de Cristina y actúan con dureza ahora. Y hay un montón de jueces y fiscales incalificables de la época de Cristina y de esta época. Jueces y fiscales adoctrinados por un sector y que no respetaron lo que es la esencia de la justicia. En fin, solo pido que este gobierno haga las reformas, pero que las haga pensando en la necesidad del pueblo, básicamente que contemple a los más necesitados, a los pobres, a los indigentes y a una alta cantidad de jubilados que no están viviendo bien. Y ojo, van a cambiar los aumentos de los jubilados decretados por el gobierno de Cristina, los dos aumentos anuales. Quieren transformarlo en aumentos trimestrales en base a la inflación. ¡Ojo! Porque eso puede derivar este cambio en un menor ingreso de los jubilados que ya perdieron el año pasado el 10%, pues recibieron un aumento anual con un 10% menor que el nivel de inflación. Hay mucho para hablar, pero yo ahora me voy a hablar de mi pago chico, de mi almirante Brown, con una persona que me merece el máximo respeto. Porque es la suma de dos factores, que yo no sé si se consigue fácilmente. Idoneidad total y humildad. Si todos los funcionarios de mi país fueran idóneos al máximo y humildes y al mismo tiempo honestos económicamente, sin meter la mano en ningún bolsillo, si todos fueran así, ¿qué país tendríamos? Sigue la línea de Mariano Cacallari, que está en la misma línea. Gracias por venir, estimado amigo. Gracias, Julio. Quiero, al margen de los temas específicos que voy a tocar con vos, aunque sea brevemente, que me digas algo que quieras decir de mi editorial, para coincidir o discrepar. No, primero que estás escuchando, es un placer venir, porque realmente considero cómo definiste el periodismo que haces vos. Y como dijiste de la política, y te agradezco tus palabras, considero que es importante que todos los periodistas tengan esa capacidad para poder lograr transmitir, comunicar la realidad, no su realidad de lo que les convenga comunicar. Creo que ahí seríamos distintos todos. Muchas gracias, maestro. Cuando te habilité para que hablemos de este tema, no era esperando que me elogies, pero como sé que sos sincero y no regalás elogio, los valoro. No, pero lo siento así. Al margen de que es un placer venir y poder tener este espacio para comunicar todo lo que hacemos, lo que trabajamos, con la sensibilidad que tratamos nuestro gobierno, es importante también reconocer distintas trayectorias, distintas experiencias, cómo todos tus años que te seguimos de distintos lugares y vemos tu álbum de fotos, podemos reconocer eso. Muchas gracias, maestro. Son muy, muy gentil. Te quiero decir algo en homenaje a la verdad. Alguien me dijo a mí, horas después de las elecciones del comienzo del 26 de octubre, ganó Cacallari. Y yo le dije clarito, cortito, ¿cómo no va a ganar si la suma de buen tipo
eficiente y realizador. ¿Cómo nos va a ganar? En esa línea sí que estás vos. Pero vamos al tema específico. Hay muchos sectores vulnerables en mi querido país y no busquemos las culpas, busquemos soluciones. Hay vulnerables de distintos sectores. Sé que estás trabajando duramente, tú, Secretaría, en apoyo de los vulnerables. Háblame de eso. Sí, la verdad que estamos trabajando mucho, recién te lo comentaba. Mariano viene con una experiencia muy grande, estuvo su trayectoria en distintos lugares de desarrollo social a nivel nacional y provincial. Es un área que venía con un enfoque muy especial, poniendo mucho el cuerpo, con mucha sensibilidad. Y la verdad que la periferia de Almirante Brón no cambia, obviamente, con la realidad que venís comunicando vos y muy bien la pudiste anunciar en tu editorial. Estamos preocupados, por eso abordamos todo un programa dentro de la Dirección de Ayuda Social Directa para descentralizar la ayuda, porque es importante que el municipio esté en el barrio para poder asistir a esas personas que por ahí no saben, no entienden dónde es, cómo hacer el trámite, qué necesidades tienen para poder venir. Entonces, el municipio, por un pedido de Mariano, descentralizamos todo el tema de la ayuda social directa en conjunto con otras áreas, ¿no?, de mi secretaría y del gobierno municipal en general, para poder empezar a asistir. Y ahí es donde generamos varios programas donde la ayuda se acerca y se facilita mucho para que la sea inmediato. En un caso de incendio, en un caso de salud, en un caso de una asistencia por discapacidad, en externaciones. Hubo un caso muy importante que el nene no podía salir del hospital porque las condiciones de su domicilio no estaban de acuerdo a la patología que tenía. Pudimos asistir a toda la familia en general, que son pequeños hechos que a nosotros nos llenan mucho de alegría y nos dan fuerza para seguir pudiendo. También en esta misma línea, en conjunto con la Coordinación de Género y la Unidad de Fortalecimiento Familiar, generamos todo para violencia de género, un trabajo y un protocolo para todas las mujeres que fueron víctimas, tener también una asistencia directa y rápidamente. Sobre el tema vulnerabilidad, sectores vulnerables, hay mucho por hablar. ¿Lo agotaste vos o querés agregar algo al respecto? No es que creo que va a ser inagotable, hay que seguir teniendo un compromiso como el que tiene nuestro intendente sobre la región. Lo importante es volver a generar políticas que obviamente no dependen de un municipio. El municipio puede estar cerca de la asistencia, pero depende de toda la política pública a nivel nacional, que se vuelva a recuperar el empleo, que vuelva a generarse ese empleo informal que tenían muchas personas y que lo que nos pasaba en nuestros comedores comunitarios, que venían cuando nosotros asumimos en diciembre del 2015, no había tanta necesidad de tener tantos comedores o merenderos, y hoy se genera una necesidad y una asistencia que todos los días estamos viendo cómo se incrementa. Al margen que le demos contenido a nuestros comedores, a nuestros merenderos, lo importante sería no tener la necesidad de tenerlos, ¿no? Y obviamente acá mi gran reconocimiento para todos los compañeros que están a cargo de cada lugar con una vocación increíble, sacándole tiempo a sus familias y dedicándole mucho tiempo a su barrio. Con ellos trabajamos de una manera cotidiana y realmente muy, muy bien. Tiene mucho que ver con lo que está diciendo, la existencia de los comedores comunitarios, ¿no te parece? Totalmente. El comedor comunitario va como la economía en la Argentina, ¿no? Hay momentos en que a diciembre del 2015, lo repito, no era tan necesario. Hoy todos los comedores no solo asisten a un montón de chicos y chicas, sino también a familias que por ahí no comen en el lugar, pero se llevan la vianda, porque para nosotros es importante que puedan seguir teniendo ese núcleo familiar, ¿no? Ese momento tan importante que es la cena, el almuerzo, en familia. Porque ahí también nosotros trabajamos otros valores, los valores de la familia, los valores de estar cerca de papá y mamá. Pero me interrumpa, cuando asume Mariano, y asumiste vos con él, ¿cómo estaba el panorama en Almirante Brown con respecto a comedores comunitarios? ¿Sí? Un año y 10 meses. Hace un año y 10 meses había comedores que no era necesario
que nosotros los conocemos por nuestra actividad política de tantos años en el Almirante Brown, ¿no? Que no era necesario que sigan recibiendo los alimentos que le proveía el municipio. Así arrancamos. Arrancamos con 42 personas, familias, que venían a buscar un bolsón de alimentos a la Secretaría. Hoy vienen más de 200 diarios. Y de 40 comedores comunitarios, hoy asistimos a 82. Se generaron nuevos. Luego. Y entonces es una situación que obviamente está empezando a tener un cuello de botella, ¿no? Porque también es muy difícil seguir asistiendo con esta, si se sigue incrementando esta necesidad, porque los comedores por ahí tenían un cupo chico y hoy ya tienen un cupo grande, y así estamos buscando recursos de todos lados como para poder seguir asistiendo a la necesidad que tiene cada uno de los barrios. Hay algunos que hablan de la juventud, efectivamente. Hay algunos veteranos, por no decir jovatos, que tienen el mal hábito de descalificar a la juventud. Y yo sé que Almirante Brown es un ejemplo al respecto, porque hay jóvenes que están en una actitud de innovación importante. ¿Me hablas de eso? Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante trabajar con los jóvenes. Seguramente hay un programa muy importante que lanzamos hace muy poquito, se llama Jóvenes Innovando, porque veíamos todo este trabajo que venían haciendo los chicos y las chicas en distintos clubes, en escuelas, en distintos lugares de la sociedad, y quisimos realizar un concurso muy importante donde todos esos proyectos que venían trabajando en su ámbito escolar... Hacé una pausa ahí, ¿no? Porque este tema es de tanta importancia que don Pedro y doña Carmen y sus hijos quieren ya saber, calme la ansiedad, ya va a hablar de esto que es apasionante. Y a mí me hace sentir orgulloso que existan funcionarios de esta índole. La pausa breve, director. Bursaco ya tiene la dietética que necesitaba. Sanas delicias. Y se caracteriza por tener el más amplio surtido y los mejores precios. Es la única dietética que incluye una amplia variedad de suplementos dietarios de la afamada marca Mervic Love. Amantes al gimnasio, en consecuencia, ya tienen muy cerca el suplemento ideal. ¿Dónde está ubicada Sanas Delicias? Tomen nota. Quintana 745, frente al Registro Provincial de las Personas, es decir, a media cuadra de la estación Bursaco. Si quieren comprobar que Sanas Delicia cuenta con las ventajas mencionadas, solo tienen que visitar su amplio local, donde serán atendidos con total cordialidad y respeto. Su pregunta no molesta. Allí se encontrarán con un surtido muy amplio y con precios cabalmente bajos, además de la exclusiva venta de los suplementos dietarios Mervic Love. Acordate, Quintana 745, Bursaco, a media cuadra de la estación Bursaco. ¡Te esperamos! Alta calidad en Pret-a-Porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda, los esperamos. Cuando una obra se termina, llegan muchas más cosas de las que imaginamos. Y lo más importante es que llega el momento de empezar de verdad a vivir mejor. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.